yo siempre te seguí. Poco a poco me enamoré de ti. Cuando juegues, siempre estoy a tu lado. No me vayas en el tiro, yo te gustaré fallado. Bueno, aquí tenemos a los pistones de Málaga, aquí tenemos a la afición. ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Bien! ¿De cuánto habéis ganado? ¡De 1-1! ¿Estáis contentos? ¡Sí! ¿Y los padres están contentos? ¡Bien! ¡Pues son pistones de Málaga! ¡Pistoneros, pistoneros! A ver, rectifiquemos, pistoneros. ¡Oh! Bueno, ¿qué les parece? ¿Están contentos? Muy contentos. Un poquito de sombra. Un poquito de sombra. Ustedes vienen de Málaga, ¿verdad? ¿De qué parte de Málaga? Málaga. Málaga, la capital, y algunos de también del alrededor. ¿Cuántos niños vienen? Pues, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 13. 13 niños. ¿Y ustedes son los padres, las hermanas, por lo que veo? Claro. Las tías también. Y las tías y los tíos. Muy bien, oye, pues bienvenidos a Turre. Y bueno, aquí es que lo que más tenemos de todo es sol. Y las ranas van con cantimplora, tenés cuidado no pisarlas. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por venir! Bueno, pues estamos con Javi, que es concretamente del equipo Almantur. Almantur. Javi, ¿qué te parece toda esta movida, todo este torneo que se está haciendo el Garrucha Cup 2015? Pues sí, está muy chulo. Pasamos 3 días con los compañeros y jugamos al fútbol, que es lo que más nos gusta. Tú has jugado, ¿verdad? ¿Y qué, cómo ha ido el resultado de ese partido? Pues hemos perdido, pero la intención es lo que cuenta. Ahora jugamos otro contra... No acuerdo el nombre. Bueno, no te preocupes. Esos que están aquí. Ahora lo vamos a mirar. Estos que están aquí entrenando. Creo que estás lesionado, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? Pues que hace unos meses se me desprendió un trozo de cartílago. ¡Jolín! De la rodilla y ahora por el crecimiento me ha empezado a doler. ¿Y aún así has jugado? Sí, pero me empezó a molestar y me salió. Has decidido tú por prevención, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo está siendo la cosa en el hotel? Porque, vale, esto está muy guapo, pero lo del hotel, cuéntame. Pues está muy bien. Salimos muchas veces a la piscina y solemos ir a comer a las 2 y a cenar sobre las 9 y almorzar. Hoy... ¿Os mandan pronto a la cama o...? Pues ayer nos mandaron a las 12, pero los padres dijeron que a las 11:30 por ahí. Jolín con los padres. Bueno, pues no sé si quieres decirle algo a tu equipo para que luego cuando lo vean esta semana... Que ánimo y que vayan a ganar. Ánimo y que vayan a ganar, pero no me mires solo a mí. Vamos a mirar allí también y díselo a la cámara. Díselo a tus compañeros. Pues que ánimo y que vayáis a ganar. Ahí lo tienes. Muchísimas gracias, Javi. Gracias. Venga. Vamos en directo en 3, 2, 1. Ya. Ahí lo tenemos. Estamos con el Lorca. Con el Lorca. Concretamente el Lorca hemos dicho que se llamaba... Lorca Fútbol Club Base. Lorca Club Fútbol Base. Fútbol Base, vale, perfecto. ¿Cuántos sois? 13. ¿Quién es el pichichi o los pichichis del equipo? ¿Los tenemos? Bien, Pedro, ¿qué tal? ¿Estás preparado? ¿Viene? Muy bien, y tenemos también el portero. ¿Cuántos porteros tenemos? Un portero, entonces tienes que estar ahí a tope, ¿verdad? Bueno, como estoy diciéndole a todos los compañeros y a todos los que están jugando, un equipo o una persona no puede jugar sola, ¿verdad? Si no, no sería un equipo. ¿Y por qué no puede jugar una persona sola? ¿Qué es lo que ocurre en un equipo? ¿Quién me lo cuenta? Porque un equipo... Pero no le den la espalda a la cámara. Vente para acá. Venga, cuéntamelo. ¿Un equipo qué? No, porque lo ha dicho. Venga, cuéntamelo. Yo no lo he dicho. ¿Quién me lo va a contar? Alguien. No, tú no, ¿verdad? Bueno, pero... Porque un equipo necesita compañerismo y hay que estar... Ser generoso, estar todos unidos y luchar. Luchar partido a partido. Perfecto, a ver cómo ahora sí lo has dicho muy bien. Y solamente nos falta una cosa. Y es que todos los equipos tienen un grito de guerra. Pues vamos a hacerlo, todos al centro, venga, adelante. ¡Que somos un equipo! ¡Un equipo! ¡El Lorca! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Jugar, luchar y ganar! ¡Eh!
Ahí lo tenemos, somos un equipo, somos el Lorca, jugar, ganar y luchar. Adelante, suerte amigo. Bueno, pues estamos con una selección, concretamente la selección que se llama... La selección comarcal del noroeste y Río Mula. ¿Y venís de dónde, de qué zona? Del noroeste. ¿Y dónde está el noroeste? Pues en la región de Murcia. En la región de Murcia. ¿Cuántos sois? En el equipo, sí. 15. Vale, cierto, es verdad, estábamos metiéndonos en el campo. Nos van a regañar. Venga, enfoca. Bien, hemos dicho que somos 15, ¿no? Sí. 15, bien. 14, 15, a ver en qué quedamos. ¿Con la mascota? 15, 15, bien. ¿Y qué llevas tú la nariz puesto? La mascota es él. Para respirar más fuerte. Bueno, ¿tenemos cuántos porteros? 3. ¿Y quiénes son los pichichis del equipo? Vosotros dos, ¿no? Vosotros sois 3 pichichis, pero lo que estábamos comentando anteriormente, es decir, somos un equipo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si jugaran ellos solos? Porque no sería un equipo entero. ¿Cómo? Que se perderían todos los partidos. Efectivamente, por lo tanto, un equipo es una unión. Y un equipo necesita del resto de las personas para jugar. Todos son importantes, ¿verdad? Bien, todos los equipos tienen un grito de guerra. El noroeste tiene también un... Bien, pero vamos a hacerlo, ¿no? Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Venga. Vamos a ponernos que salgamos, ¿eh? Ya tres capitanes. Venga. A ver, un momentito. ¿Estamos preparados? Venga, adelante. ¡Uno, tres, cero! Muy bien, ahí tenemos la selección del noroeste. Muchísima suerte, amigo. Estamos con padres, madres, por ahí alguna dice que abuela, cara de abuela no tiene. Y bisabuela también. Me está contando, ¿no? Venga usted aquí a ponerse años, que está como mi padre que se pone años. Que tengo mis nietos, en serio, con 2 años y medio tiene mi bisnieto. Y me pongo yo el micro. ¿De dónde vienen ustedes? Yo de Cartagena. ¿Pero dónde vienen ustedes? De la Unión. De la Unión, es decir, el equipo se llama La Unión. La Unión Sierra Minera. Sí. La Unión Sierra Minera, eso no me lo ha dicho nadie. Ah, vale. Bien, ¿cómo va su equipo? Estaba pensando en Sierra Minera. Bien, están pasando bien. Lo importante es pasarlo bien y ya está. Lo importante es participar. Exactamente, pasarlo bien. El resultado. Ni perder ni empatar, ¿verdad? La pequeña quiere decir unas palabras. Hola. Esta es mi nieta. Bueno, hemos hablado con su niño. Me han dicho que vienen por lo menos 60 y tantos padres, abuelos. Me lo he inventado yo, pero bueno. Pero bueno. Bien, ¿están contentos? ¿Es la primera vez que vienen? ¿Han repetido? Algunos han repetido y otros venimos por primera vez como yo, por ejemplo. ¿Y qué le parece toda esta movida? Muy bien, está todo muy bien. Porque yo les preguntaba las semanas pasadas a algunos de los padres que hoy vienen a jugar, hoy es su día, es importante, jugarán muchos torneos, muchos campeonatos, pero esto tiene que ser todos los fines de semana o todas las semanas un par de veces. Es decir, ¿cómo se organizan para los entrenamientos? Pues no tengo idea. Las mamás. 3 días a la semana. ¿Cómo me tiran del micro? Entrenamientos las mamás. Sí, 3 días a la semana, entrenamiento y partidos todos los sábados. O sea, trabajan, claro está. Por eso las mami son las que se encargan. Sí, es verdad. Nosotras llevamos también, nos encargamos muchas veces. Las madres, los padres. Y teníamos la otra que se ha dado la vuelta. Yo no sé si para enseñarnos los tatuajes, vamos a pasar por delante de la cámara. ¿Cuál es su nombre? Cari. Cari, muy bien, Cari. Cari, ya hemos estado hablando con los compañeros. ¿Qué te parece a ti todo este tipo de eventos? Me encanta. ¿Trae algún niño jugando? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo hace? Mi hijo, fenomenal. ¡Ay, que es mi hijo! ¿Qué vamos a decir? Me comentaba que son las mamis las que llevan a los entrenamientos, sí, a los niños. Las madres son... Durante la semana, los partidos, los sábados. Es decir, que esto de verdad es un compromiso, hay que tener ganas, pero ¿merece la pena ese esfuerzo? Sí. ¿Para los críos? Para mí, sí. Yo por ver a mi hijo contento e ilusionado, lo que haga falta, y las veces que haga falta. Ellos son los que tienen que jugar y pasárselo bien, no nosotros. Yo felicito, de verdad que os felicito a todos los padres que hagáis todo esto por vuestro hijo. Es importante de quitarlos de otras cosas. Y bueno, pues muchísimas felicidades y gracias por venir aquí a la Villa de Turre. Muchas gracias.